En algún momento de nuestra infancia, todos soñamos con ser superhéroes. En la Feria del Libro, cuatro autores te muestran su universo narrativo. Entonces yo me pregunté qué hubiera pasado si el bebé que estaba destinado a ser Superman, en lugar de aterrizar en una granja, en un pueblo de Estados Unidos... Leonardo Oyola, Jair Magrino, Paula Brecciaroli y Odiseo Sobico conversaron sobre las similitudes y diferencias entre sus novelas en la Zana de Zona Futuro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Luego de la presentación, Oyola, autor del libro Kryptonita, conversó con posperiodistas. Buenos y malos. El cómic contemporáneo nacional está viviendo, no sé si llamarlo una edad de oro porque uno no es estudioso del tema, pero sí un gran momento, y uno como lector lo disfruta muchísimo. Ediciones increíbles, autores con unos universos propios tan lindos por descubrir, y lugares especializados en donde se pueden conseguir todas estas obras que en verdad son una delicia para nosotros los lectores. La tecnología actual con el tema de la narración necesita todavía un delay, como para que podamos apreciar eso o no. La literatura creo que lo está logrando porque hay escritores que ya nacieron y convivieron con todo esto. El tema de la historieta es muy difícil. He visto historietas que están pensadas directamente para que la viñeta se vea completamente en la tablet y uno vaya avanzando viñeta a viñeta y no tiene el mismo efecto que tiene obviamente la página y cómo estaba pensado eso. Se terminará adaptando, uno terminará viendo eso y tomándolo con esa secuencia de diapositiva o no. Hoy te digo que no, en mi caso, porque yo también me resisto a leer en un Kindle. Para mí el libro es el papel, es la tapa, es esas cosas. Yo lo que creo que lo mejor que tiene la tecnología actual es ayudarte a rastrear, a buscar ese título que estás esperando para completar tu colección. Todas esas cosas que nosotros hacíamos antes, con los recursos que existían en ese momento, ahora teniendo mucho más herramientas. Cómic, Wonderboy, Otaku y Kryptonita. Cuatro opciones para empezar a sumergirse en el mundo de los superhéroes. Informa Soledad Reyes para Post Periodista.